Conferencias, talleres, lanzamiento de revista y conciertos contempla la vigésima versión del Seminario Internacional de Música Latinoamericana que tendrá lugar en Osorno y diferentes puntos de la provincia entre el 5 y 7 de octubre en curso. La actividad, que contiene la participación de artistas y grupos de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, tuvo su concierto inaugural en el Teatro Municipal de Osorno, cuyo público consistió en estudiantes de establecimientos urbanos y rurales de Osorno, San Pablo, Octay y San Juan de la Costa, entre otros. La versión número 20 del seminario fue dada a conocer por el profesor Aliro Núñez, uno de los creadores de la instancia y presidente de la Fundación Creciente, entidad encargada del evento. Nos viene muy bien, estamos felices de celebrar ya el vigésimo Seminario Internacional de Música Latinoamericana. Estamos muy emocionados, son 20 años de historia donde han pasado muchos grupos, muchas agrupaciones de todo nuestro continente y también han venido muchos participantes, gente a tomar el seminario, de tanto de distintos puntos de Chile como de Argentina y obviamente de acá de Osorno y alrededor igual. Así que estamos felices con todo esto, este año viene muy interesante, viene país invitado de Brasil, Bolivia, Argentina y Chile. Y también un grupo chileno que está radicado en Holanda, el grupo Amancay, que van a estar por primera vez en Chile. Entonces, muy, muy emocionado con todo lo que vamos a vivir dentro de estos días. De igual modo, Aliro Núñez destacó algunos de los hitos, proyección y objetivos de esta versión, incluida la publicación de una revista científica que relate la participación de invitados y expositores a lo largo de estos 20 años. ¿Sabes lo que más nos interesa con el seminario ahora? Empezar a llegar a los distintos puntos de la región. Ya el año pasado cambiamos un poco la estrategia y empezamos a hacer conciertos educacionales. Estuvimos en San Juan de la Costa y ya esta vez, por segunda vez, fuimos a Entre Lagos, a Purranque y a Puerto Montt. Entonces la proyección del seminario creo que es que ojalá muchas más personas puedan ver a estos tremendos artistas que tenemos en nuestro continente y que lo puedan disfrutar. Entonces, un poco para allá va la proyección. Y lo otro, que con la Fundación Creciente vamos a sacar una revista científica que se llama Revista Creciente, que la vamos a inaugurar en este seminario y va a salir todos los años acerca de las ponencias que trae cada grupo de cada país, y va a ser una revista que va a estar al servicio de la comunidad, de las personas que quieran un poco instruirse más en lo que tiene relación con la música de nuestro continente. Por otro lado, Aliro Núñez entregó los detalles de la programación del seminario, que abrió con un concierto inaugural y contempla además la presencia de destacados artistas y grupos de Chile y los países invitados. En general, la idea es plasmar estos 20 años. Y si hay una cosa importante dentro de esta historia de los 20 años, son las orquestas del Colegio Artístico Santa Cecilia. Entonces, en estos 20 años van a ver las tres orquestas del colegio. Parte hoy día la orquesta inicial, junto al grupo Alambique, del cual yo también soy parte, donde grabamos un disco con amigos de Argentina, y lo vamos a lanzar hoy día dentro del marco del seminario. Mañana jueves está Kiko Horta, Brasil, con la orquesta intermedia. El viernes está Alison Tania con Juan José Rocha, el grupo Cúncumen y la orquesta juvenil del colegio. Y el sábado terminamos con la Orquesta de las Américas y el gran grupo Amancay, ¿no es cierto?, que viene, nos visita desde Holanda acá. Hoy es invitado y desde el primer seminario participó el músico argentino de Neuquén, Israel Prieto, quien se refiere a la evolución de la instancia y los aprendizajes que desde allí se desprenden. Es maravilloso porque yo tuve la oportunidad de estar en el primer seminario dando talleres y compartiendo con los primeros que vinieron a ese primer seminario y vi el proceso de estos 20 años, conozco el proceso que tuvo el seminario durante los 20 años y me parece una obra maravillosa. ¿Cuáles son como los elementos más relevantes del rescate de tu experiencia? Dentro del seminario, todos, porque en cada uno, cada año, uno fue aprendiendo cosas que por ahí que tiene que ver con lo musical, pero también tiene que ver con lo humano, con el conocer gente que está, que entiende y que es empático con el proyecto del seminario, y como que estamos todos en la misma sintonía. Así que todos los seminarios han sido, en su esencia, maravillosos.
Cabe precisar que el 20º Seminario Internacional de Música Latinoamericana cuenta con recursos del Gobierno Regional de Los Lagos, el apoyo del Colegio Artístico Santa Cecilia, la Universidad de Los Lagos y la Municipalidad de Osorno, entre otras instancias. Finalmente, Aliro Núñez, presidente de la Fundación Creciente a cargo de la programación, llamó a los osorninos y osorninas a informarse del programa que irá desde el 5 al 7 de octubre y a participar de la programación.